De septiembre que recuerda lo sucedido hace 40 años. Estamos a unos minutos, literalmente unos minutos, de que inicie una conferencia en la Fundación Salvador Allende en Santiago de Chile, una conferencia en donde estará presente Marcia Tambuti Allende, es la nieta del presidente Salvador Allende. Ella es artífice de una iniciativa realmente muy interesante, muy notable, que hoy se puede ya consultar directamente a través del internet. Y antes de que inicie esta conferencia de prensa en Chile, le agradezco que me tome una llamada telefónica la propia Marcia Tambuti Allende, como digo, la nieta de quien fuera presidente de Chile, hoy recordado ampliamente en todo el continente. Gracias por estar aquí, Marcia. Buenos días y bienvenida. Buenos días, todo lo contrario, Carmen. Muchas gracias. Cuéntanos. 40 años después, están a punto ustedes de conversar con la prensa allá en tu país. Cuéntanos, adelántanos, ¿qué van a decir? Bueno, en realidad a lo largo del día vamos a tener varias actividades. Acabamos de inaugurar una exposición en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, en donde la gente deja sus propios recuerdos, sus relatos. Es un momento donde el museo se abre para recibir lo que la gente quiera recordar de estos 40 años y decir. Nosotros, la actividad que vamos a anunciar ahora es una aplicación que hemos desarrollado de iPad para poder difundir las palabras que son tan significativas y tan bellas de Salvador Allende desde La Moneda, aquel 11 de septiembre de 1973, que tienen una fuerza muy impresionante porque a pesar de que estaba siendo atacado con tanques, con aviones, nos empezaba a punto el bombardeo, él hizo pues este discurso muy bello, muy poético, pero sobre todo también lleno de esperanza. Entonces, como estas palabras han impactado en realidad en el mundo entero y han inspirado a muchas personas, decidimos querer difundirlas en un lenguaje novedoso, que sea interactivo, que sea atractivo, que esto abarque muchas generaciones, Y sobre todo con personas que tienen una trayectoria muy solidaria, con muy destacada en derechos humanos, en temas de activismo social, de migración, de identidad, de memoria, de cultura, y maravillosamente se han sumado, no sé si te lo dijeron, pero se han sumado con nosotros a leer esas palabras Noam Chomsky, Estela de Carlotto, que es la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Gilberto Gil, Alcázar Garzón, Yoko Ono, Gael García Bernal, Viviana Díaz, nuestro primer premio nacional de derechos humanos, Giorgio Jackson, como representación de los estudiantes, Bárbara Figueroa, que es la primera mujer que llega a la Central Unitaria de Trabajadores, que era a quien se dirigía tanto mi abuelo. Hemos seguido de cerca, Marcia, ya el sitio donde efectivamente se escuchan estas voces que mencionas. El sitio es www.allendevoces.org y hoy se puede consultar ya desde temprano, ¿no? En realidad la aplicación como tal, esta es como el anuncio de lo que tenemos. Nos mandó su voz apenas anteayer, y esto requiere cierta, o sea, yo conozco de problemas técnicos, no lo pudimos poner ahí, lo va a tener que volver a hacer. Uh-huh. Entonces esto en realidad va a estar disponible a partir de octubre ya como aplicación de iPad, perdón. Lo que tenemos entonces hoy, Marcia, es efectivamente el sitio abierto con un resumen de las voces que ya tienen, pero con la idea de que se podrán escuchar completas en octubre. Sí, así es. Ahora, Marcia Tambuti, me parece magnífica la iniciativa de precisamente oír en voces diversas ese discurso que tu abuelo dio en Radio Magallanes aquel 11 de septiembre y que ha marcado la vida, desde luego, de Chile y de América Latina. ¿Cómo toma hoy, Marcia, esta fecha tan emblemática y tan relevante para tu país? ¿Cómo la nieta de Salvador Allende entiende las cosas hoy? ¿Qué significado tiene en el momento que incluso vive Chile, que es un momento político, electoral, porque están por la disputa de la presidencia, las figuras más relevantes por la contienda presidencial están de una y otra manera asociadas a la situación misma, las dos candidatas más importantes, cada una con su propia biografía, y las dos conducen a la misma fecha y a la misma circunstancia? Bueno, estas cuatro décadas
han permitido a algunos sectores tener una mirada un poco más autocrítica, sectores en realidad que en su momento no hicieron nada o dieron la espalda, y en ese sentido es muy importante. Estoy hablando para mí de los, de las autocríticas más importantes fue por parte de la Corte Suprema, la justicia, que no realmente no hicieron nada por la cantidad de presos, detenidos, ejecutados y víctimas de la dictadura. En ese sentido, al admitir de que lamentablemente no habían hecho nada, tenemos una mirada que realmente cuando apuntamos al nunca más, se vuelve más contundente. Yo digo que la izquierda dice su mirada autocrítica al ayudar a polarizar la situación, pero aquí hemos dejado muy claro que la izquierda ha hecho errores, pero nunca horrores. Y en efecto, este país siempre va a tener un cierto grado de polarización. Por lo menos ahora, 7 de cada 10 chilenos piensa que el golpe de Estado pudo haberse evitado. Y eso es muy importante, porque como hubo 17 años de dictadura y 17 años de silencio, de ocultar verdades o de no querer creerlas, pues cuando recobramos la democracia también a través del voto, había un 40% de chilenos que apoyaba a Pinochet. Y eso se ha reducido, y yo creo que la historia cae por su propio peso. Sin duda, Marcia, pues yo te agradezco mucho que antes de iniciar la conferencia allá en Chile, en la Fundación Salvador Allende, nos hayas tomado esta llamada de México a tu país. Estaremos en comunicación y desde luego les mandamos un abrazo desde aquí en esta mañana. Gracias por estar esta mañana en el programa. Muchas gracias, Carmen, y a México un abrazo muy grande. Para mí es mi segunda patria. Tu segunda patria, Marcia, gracias por estar esta mañana en esta conversación. Buenos días y mantenemos la comunicación contigo desde luego. Buenos días. Bueno, sí. Ahí está, bueno, pues lo que hoy se puede ver, que es este pequeño resumen de las voces que fueron invitadas para leer con esta diversidad, ese discurso que por más que lo oigamos de vez en vez o año tras año cuando es el aniversario del golpe de Estado en Chile, no deja de sorprender la serenidad y el aplomo de la voz de Salvador Allende, este presidente que tuvo... el gobierno chileno durante los meses que duró antes del artero golpe de Estado que lo quitó del poder de la manera más trágica posible, y que bueno, queda ahí con la intención que el propio Salvador Allende dijo en su discurso, su último discurso, en donde llamaba a los trabajadores a no permitir ser masacrados, a no perder la esperanza. Este gran discurso, este gran mensaje que pudo dar pues antes de morir, antes de tomar esa decisión que costó su propia vida y que marcó evidentemente la historia de toda América Latina. Las voces de Noam Chomsky, de Baltasar Garzón, de Yoko Ono, de Milanés, en fin, García Bernal, Carlotto, todas las que acabo de mencionar, son voces que se sumaron precisamente para hacer esta aplicación que ya se conocerá con mayor amplitud en el próximo mes de octubre, pero que ya desde ahorita podemos incluso recuperar lo que en la página se puede escuchar, que es un pequeño resumen. Le adelanto, por cierto, déjeme invitarlo esta noche, le adelanto que tendremos una conversación que sostuve ayer, pero que transmitiremos el día de hoy con Guillermo Ravest. Guillermo Ravest, periodista que lleva varios años viviendo en México, no en la Ciudad de México, cerca de la Ciudad de México, pero no en la Ciudad de México. Guillermo Ravest era el director de Radio Magallanes, precisamente aquel 11 de septiembre de 1973. Guillermo Ravest dirigía Radio Magallanes y fue quien recibió la llamada telefónica de Salvador Allende. Y Salvador Allende le dijo, compañero, necesito salir al aire. Y le dijo Ravest, bueno, denme un minuto para arreglar las cosas. Y dijo, no tengo ni un minuto. Y fue precisamente la decisión del director de Radio Magallanes que desobedeció a Pinochet, que ya había lanzado la proclama, que incluía, entre otras cosas, la prohibición a los medios de transmitir. Desobedeció a Pinochet y transmitió la voz de Salvador Allende, el presidente que estaba siendo en ese momento atacado en el Palacio de la Moneda, ese lugar que nunca abandonó, dijo, no abandonaré el lugar, y finalmente cortó su vida, pero antes de cortar su vida, leyó este discurso, desde luego histórico, un discurso que leyó, no leyó,
improvisó, desde luego, dio directamente a Radio Magallanes y con el aplomo, con la serenidad propia de un estadista que sabía que en ese momento estaba terminando la posibilidad de un gobierno socialista para Chile, bueno, pues con todo ese aplomo, con toda esa serenidad, a pesar de que estaba siendo atacado el Palacio de la Moneda y a pesar de que él sabía que era su último discurso, tal como lo dijo en Radio Magallanes. Esta noche, no se pierda en CNN, la narración que hace el propio Guillermo Radés, el hombre que dirigiendo la estación dio paso al último mensaje de Salvador Allende, el hombre que todavía pudo sacar copias de aquel discurso de Allende, entregar las copias a los corresponsales extranjeros y hacer que el mundo supiera de las últimas palabras de Salvador Allende. Salvador Allende, ahora leído por otras voces que significan muchas cosas para la humanidad, esta iniciativa de la nieta de Salvador Allende con la que acabamos de hablar, de poner en voz de Chomsky, de Garzón, de Milanés, de todos los que acabamos de mencionar, ese gran discurso, el discurso de las grandes alamedas, la gran memoria que hoy recordamos a 40 años de distancia del presidente Salvador Allende. Seguramente Radio Magallanes será aquella. Y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a usted. Por lo menos el recuerdo será un hombre digno que fue leal con la luz. El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. De Francisca Valenzuela en esta canción Salvador, en honor a Salvador Allende, 40 años después. Noticias MBS. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias.